la capital de los simios. Esta semana, en Capital de los Simios. Mañalich se salva por poco. La profesora de la muerte. Reaccionamos a la profesora de Villarrica. No se aprueba el ESI. Los niños siguen a salvo. Revisamos la gran marcha del rechazo. Y en nuestro segundo bloque, Marcel Claudet llama a golpe de Estado. Vándalos pintan estatua del general Baquedano. Reaccionamos también a ese video. ¿Quién fue el general Baquedano? La tumba del soldado anónimo que está abajo. Sacan a patadas a Jadwe de la Plaza Italia. Era que no. Destrozos y vandalismo en manifestación de la prueba. ¿Y por qué vota rechazo? ¿Y qué hacemos con el segundo voto? Todo esto y mucho más. ¿En dónde? En la capital de los simios. Literal. Muy bien, ¿cómo está Don Station? Cansado, profe, ¿cómo está? Bien, bien, acostumbrándome a caminar más. ¿Sí? ¿Acostumbrándose? Sí, obviamente. ¿Sí? ¿Vas a tener que comprar zapatos nuevos? Voy a tener que comprar zapatitos nuevos, si estoy caminando más que mormón. Ah, ya. Más que Kung Fu. Sí, yo estoy cansado, profe, sí. También. Cansado de estos vándalos, cansado de estos simios malos. Están los simios malos desatados, pero desatados. No de esta capital de simios, sino que la verdadera. Claro. Exacto. Gente, pero les recordamos que tengan prendido su detector de sarcasmo para esta oportunidad. Sí, por supuesto. Al simio que le fue bien, que se salvó por poquito, es nuestro querido y amado Big Boss. Big Boss, nuestro jefecito. The Big Boss. Sí, ¿cuánto lo echamos de menos? ¿Usted lo echa de menos? Sí, nos daba cuña muy, muy entretenida. Sí, ¿eh? En todo caso, el otro viejo fome. Sí. Es fome. ¿Cómo no que tiene, no pasa nada? No, no tiene como el ángel que tiene Mañalich. No, es que Mañalich es otra cosa. O sea, a Mañalich o lo querías o lo odiabas. A este viejo pasa indiferente. Sí. De hecho, ya las ruedas de prensa que hacían para hablar sobre los contagiados y toda esa cuestión ya está sin pena ni gloria. Como ya que no existiera no el nuevo ministro. ¿No lo pesca nadie? No. Pero oiga, ¿y cómo se salvó Mañalich? Se salvó por poquito. Y con votos inesperados. Eso sí que fue. No me vas a decir que Carol Cariola votó en contra. No, no. Ya sé. ¿Era Vallejo? La Vallejo, no, tampoco. ¿Giorgito? Tampoco, no. Todos ellos votaron a favor de la acusación. Mira, pues 71 votos a favor, 73 en contra y 7 abstenciones obtuvo la acusación constitucional contra Mañalich. ¿Cuál era el problema? Que Mañalich necesitaba 78 votos en contra para que la acusación prosperara. Entonces, esas 7 abstenciones le salvaron el pellejo. ¿Y de quién fueron las abstenciones? ¿Tienen información, profe, o no? Tengo la información acá, a ver. Las abstenciones fueron de Pepe Out. Uy, cómo le duele eso. Es que Pepe Out ahora es de Independiente. Claro, pero ¿cómo les duele? O sea, la votación de Pepe Out, yo lo vi y estaban todos, pero histéricos, ¿sí? Así como, ¿cómo es posible que Pepe Out vote? Lo habrán tratado de traidor, ¿no? Sí, sí. Sí, eso, que no le quepa duda. Pepe Out, después tengo a ver. Loreto Carvajal. Ya. Pablo Lorenzini. El mítico Pablo Lorenzini. Fernando Mesa, Gabriel Silver, ex demócrata cristiano, Jaime Toa. Gabriel Silver. Sí. Y Daniel Verdesi. Disculpe, profe, ¿dijo ex demócrata cristiano? Sí. ¿Gabriel Silver? Sí, ya no es demócrata cristiano. ¿Y qué ahora es independiente igual? Es independiente, sí. Yo pensé que se había pasado al Partido Comunista porque era más camorrero que. Claro, no, Silver era bravo para pa pelear, si me acuerdo de eso. Sí, pues. Pero gracias a eso, Mañalich se salvó. Igual, Mañalich hizo un mea culpa, raro en él en todo caso, muy raro, que él dice que él en una de esas puede haberse equivocado. O sea, que Mañalich diga eso, wow. Oiga, profe, ¿y la acusación por qué fue, en qué sentido?
Se acusó a Mañalich de que no manejó bien la pandemia en un primer momento, de que ocultó información y que en el fondo hizo mal la pega, que no, que no entregó las cuarentenas cuando correspondían y todas esas cosas. Entonces, pero, que por culpa de él murió gente, que no había muerto nunca. En todo caso, sí, pues si la gente muere una vez nomás por profe. Ah, pero en todo caso, si es que los que lo acusaron tenían la solución y tenían el gran remedio para que la gente no muriera en esta pandemia, ¿por qué no lo hicieron ellos? Porque ellos no están en el gobierno. Entonces ellos dicen que si ellos estuvieran en el gobierno, ellos harían muchas cosas más bonitas. Tendrían a los cariñositos tirando arcoíris. ¿Ah, sí? Sí, pues harían que llueva pan, ¿cachai? ¿Tendrían de policía los Power Rangers? Los tendrían, claro. Todos de verde. No existiría policía porque andaríamos todos abrazados de la mano, haciendo ronda y felices. Ah, claro. La gente sería más bonita. Qué bueno. Nuestro ministro Mañalich que se aplaudía solo, por loco. Sí, pues. Todavía recuerdo ese video. Eso le iba a decir que él, cuando salió del Congreso, dio unas declaraciones, le preguntaron qué pensaba él de haberse zafado de la acusación. ¿Ya? Y él dijo, ¡bravo! ¡Bravo! Eso fue todo lo que dijo. Imagínate que, en todo caso, ¿qué es lo que le podría haber pasado a él? Si la acusación prosperaba, lo único que le hubiese tocado es que por 5 años él no podía trabajar en el sector público. Estaba re preocupado, loco. Si está en su clínica Las Condes, ya no tiene ni un problema. Entonces, más que nada era como para quedar bien. Ah, ya. Para que después no diga él, no, que él sí recibió una acusación constitucional y fue encontrado culpable y todo eso. ¿Se ha dado cuenta, profe, que el Congreso estaba puro lesión, no? Hoy están dando palos de ciego en el Congreso. No, pues si no hay en qué hacer, pues ve que ahora Piñera ya no tiene poder. Entonces, ahora como el Congreso asumió prácticamente todo el poder, no hay en qué hacer. Tienen tiempo de sobra también para empezar a hacer acusaciones, para empezar a hacer proyectos de ley que no le sirven a nadie. ¿El proyecto de ley de la profesora esa? ¿O del ESI? ¿Cómo se llama eso? Ah, el ESI. Mira, claro, el ESI, que es la Educación Sexual Integral, que fue un proyecto que se presentó por la diputada del Partido Comunes, menos mal, y digo menos mal, que fue rechazado. ¿En qué consistía ese proyecto, profe? Querían enseñarles sexualidad integral a los niños desde kinder. ¿Pero eso se refiere, por ejemplo, a biología? No, espera. Biología y zurdos no van nunca de la mano. O sea, no. Eso te lo súper claro. Sí, a un zurdo le vaya a hablar de biología, es como que le hablís de economía. No cachan. No entienden. Para poner en información a la gente, ¿ya? Que este proyecto no era... Clarito. Le quieren adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros niños, desde tempranita edad. Ahora, a la pregunta que tú estabas diciendo, biología con con los zurdos. Con izquierda no calza, ¿no? No pega mucho. ¿No? Yo vi unos ejemplos de cómo era la ESI en Argentina, en donde a un transexual se saca su pene al aire y se lo muestra a los niños chicos, porque les decía que había unas mujeres que tenían pene. ¿Mujeres que tenían pene? Sí, eso es lo que le estaba enseñando este muchacho. Ah, bueno, qué lindo. Transexual. Qué lindo, sí, porque obviamente este proyecto incluía, como es una educación integral, va profundamente marcado con el tema de género. Y no de la ropa. Claro. Sino con su ideología esta perversa, que lo único que están buscando ellos es obligarnos a los demás a aceptar cómo ellos se autoperciben. Pero entonces el proyecto era para enseñarle, entre comillas, ideología de género a los niños. Sí, sí. ¿Sí? Obligatorio por el Estado. O sea, el Estado sí iba a encargar de enseñarle esta ideología a los niños de qué edad, a partir de qué edad era. De kinder. ¿De kinder? Sí, de kinder. O sea, le podía mostrar... Por eso que era tan complicado. ¿Le podía mostrar parte íntima a los niños? Claro. ¿Y cómo se permite esto? Yo no entiendo el sentido común que pueden tener los políticos, pero ¿cómo se permite esto? Mira, para ellos, esto es sano, es bueno, y es bueno que los niños desde chiquititos sepan que existen distintos tipos de cuerpos,
Claro, cuerpes. Y que existen distintas formas de vivir la sexualidad, enseñarle a masturbarse, a meterse cosas por el ano y todas esas cosas. Ojo. Para que después anden haciendo performance ahí en la Claro, Universidad así, Católica. al frente de la Universidad Católica, exacto. La iniciativa necesitaba 89 votos, porque era de quórum calificado, y solo obtuvo 73. Menos mal. Menos mal. Obviamente están emputecidos los zurdos, diciendo que esto era un retroceso. De hecho, la misma defensora de la niñez comparó a las personas que habían rechazado, que estaban de acuerdo con que esto no se había aprobado, con la madre y el papá de Ámbar. Imagínense, a ese nivel, los puso a ese nivel, Ya. ¿ya? En un Twitter. Mira, lo que dijo la persona que lo presentó, Camila Rojas, que es del Partido Comunes, dice: "No lo lamento por quienes presentamos el proyecto. Lo lamento porque esta materia es sumamente importante y no es lo que inventamos nosotras, sino que lo dicen los organismos internacionales de educación, que la sexualidad, afectividad y género es fundamental para niños y niñas". Ya, Mira. pero eso no, profe, yo tengo una duda, ¿no se le enseña biología a los niños, no se les enseña de sexualidad en el colegio como tal? Yo entiendo que sí, que hay En este una rama. momento, sí, es desde primero medio, ojo. Ah, Es que ya. desde primero medio se le enseña sobre sexualidad y afectividad. Pero en la enseñanza básica se le enseña por biología cuál es el aparato reproductor y todo eso. Que Claro. eso no es malo, eso no es malo en sí. O sea, todo niño debería saber, ¿ya? Claro. Que lo que es biología en ese sentido, no escondérselo aunque sean chiquititos. A los papás no deberían nombrarle con caricaturas, digamos, las partes íntimas de los niños, el pirulín, por ejemplo. Claro. Ah, porque después los niños se van confundiendo. Pero eso yo Claro, pero. entiendo que también es una responsabilidad de los padres. Claro. Pero de todas formas, ese no es el punto central de este tipo de proyecto. El punto central de este tipo de proyecto es que se le quiere enseñar a los niños cómo masturbarse, cómo explorar sus cuerpos o sus cuerpas. Sus cuerpas. De que en el fondo todos los travestismos que existen son normales y son aplaudidos y que la gente debería ser así. Me carga esa weá, profesor, ¿eh? Entonces, ¿Por y que lo qué? quieren imponer a la fuerza, y es el gran problema. ¿Por qué un travesti? ¿Por qué un fleto tiene que ser mejor que otra persona? Que son Simplemente seres de luz, po. por el hecho de ser fleto, por el hecho de ser. Sí, porque son seres de luz, ¿cachai? ¿Eh? Entonces, ni siquiera se preocupan de la persona como tal, porque da lo mismo si la persona que hay o no. A mí me da lo Claro. mismo. Es que Hay lo que personal preocuparse por la debería ser lo persona, pero mismo. no, para ello, cualquier persona que quede o otra cosa es un ser de luz. O sea, siendo una persona respetable y siendo una persona, digamos, buena persona, no debería importar con quién se acuesta, qué es lo que hace en la cama, qué Claro. es lo que hace en la intimidad, da lo mismo esa weá. Eso da lo mismo exactamente. Y ojo, que el gobierno igual se había bajado los pantalones, ¿Ah, porque sí? el gobierno quería colocar desde quinto básico esta educación. Bueno, Piñera se O bajó sea, los igual estaba pantalones hace rato. cediendo. Ahora, ¿qué es lo importante? Que este proyecto, como fue rechazado en la Cámara de Diputados, no puede volver a presentarse hasta el próximo año. Ah, entonces va a quedar en el cajoncito hasta el próximo año. Claro, archivado por un año. Ahora, el punto es que ellos pueden volver a presentar otro proyecto muy parecido y tratar de que pase igual. Pero ahí es donde digo, ¿dónde están los diputados que supuestamente son de derecha o La con valores derecha no familiares que existe, profe, aquí en Chile, si no ¿dónde existe. están? No existe. La derecha no existe. Dejó de existir hace rato. Y se bajó los Mira, pantalones desde el la 18. diputada Francesca Muñoz de Renovación Nacional dijo: "Este proyecto coarta la libertad de enseñanza al imponer que los diferentes proyectos educativos deben adecuarse a lo establecido por una futura ley, y además fija los criterios que van de acuerdo a la ideología de género predeterminada, vulnerando el proyecto educativo propio", sostuvo la diputada. O sea, que impone una visión única de la sexualidad. Qué horrible. Y eso es súper es súper potente. ¿Cómo estamos de degenerado y cómo estamos tratando de imponer cosas? O sea, la decadencia que está en la sociedad ya se hace presente, digamos, en todos los ámbitos. No sé si se da cuenta. Es que es demasiado potente. O Sí. sea, ¿cómo nos quieren adoctrinar a pesar de que eso está prohibido por la misma constitución? De hecho, yo Y que vi una. incluso cualquier otra constitución debería también resguardar. O sea, el derecho a que no se adoctrinen a los Exacto. niños. Es demasiado potente. Y tenemos un caso súper fuerte.
el que pasó en Araucanía. No sé si usted tuvo la oportunidad de verlo. Mire, yo no lo he visto, pero he sabido de este caso que ahora le dicen la profesora de la muerte a esta... Eso yo no sé si fue una clase por Zoom, fue un video al voleo que subió la profe, la verdad es que no lo sé. Pero no lo he visto tampoco. Ella, la profe Fran, que es una profe de lenguaje, del Liceo Bicentenario de Excelencia, más encima, en Villarrica, Graham Bell, va y hace una cápsula en la cual ella adapta un cuento del comandante Marco. Comandante Marco, líder de la guerrilla que le ha costado la vida a más de 5.000 personas, zapatista en México. ¿Ya? Por lo tanto, ella dice que es para apreciar un texto literario. Y cuando da un poco el contexto sobre esto, lo único que dice es que es un movimiento así como que poco más que luchan por la paz. Ella le lee el cuento a los niños con una voz súper melosa, súper linda, la flaca súper linda también, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, como todo tierni. Pero el contenido del cuento es bastante potente. O sea, podría haber encontrado miles, pero miles de ejemplos distintos que tomara a este personaje. Es más, este loco, no sé, pues, ni siquiera ha ganado un premio Nobel, que yo sepa, algún premio por literatura, uh-huh, nada. El loco, lo único que se caracteriza es por ser un líder guerrillero. Pero entonces, profe, ¿qué le parece si escuchamos a esta profesora, reaccionamos, vemos qué dice y luego lo comentamos? Ya, pues. Entonces, a colocarnos los audífonos. Sí. Porque esto se viene bueno. Ya. ¿Estamos? Dámelo. En 3, 2, 1, play. Hola, estudiantes. El día de hoy vamos a leer Convivencia un cuento escolar zapatista, escrito por el subcomandante Marcos, y es interesante porque está escrito en el contexto del movimiento. ¿Y qué es el movimiento zapatista? Bueno, el movimiento zapatista es un movimiento político se refiere guerrillero al contexto mexicano de ahora, que lucha por la defensa y la soberanía de las tierras. Tiene como bases la autonomía y el autogobierno, y está compuesto en su mayoría por campesinos y por indígenas. Sueña Antonio con que la tierra que trabaja le pertenece. Voy a hacer la pregunta, profe. Ya. Sueña que su sudor es pagado con justicia y con verdad. Sueña que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña que debe luchar para tener ese sueño. Claro. Sueña que debe haber muerte para que haya vida. Está como en sueña éxtasis. Antonio. Y sí, sueña que debe haber ahora muerte para que haya vida. Sabe qué hacer. Ve a su mujer. Y aquí es donde viene el cambio más potente. Atizar el fogón. Oye a su hijo llorar. Mira al sol saludando al oriente. Y afila su machete mientras sonríe. Un viento se levanta. Matando y camina güeros a encontrarse con otras personas. Algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos. Y van a buscarlo. Machete, hermano. Sueña el presidente machete con que hermano su tierra se agita, con un viento terrible que todo lo levanta. Sueña con que todo lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino miércoles que gobernó se derrumba. Sueña y no duerme. El presidente va donde sus señores empresarios y estos le dicen que sueñan lo mismo. En este país, todos y todas soñamos. Y ya llega la hora de despertar. ¿Y tú? ¿Qué soñaste anoche? Bueno, este es el cuento que quería compartir con ustedes. Espero que lo hayan disfrutado. Cacha. Bueno, ahí termina el video. Cacha. Claramente es un descarado adoctrinamiento. Panfleto, está gustando. Y es un panfleto total. Mira, yo le hacía, profe, una pregunta durante el video que decía esto es alusivo, digamos, al movimiento. ¿Se refería al movimiento zapatista o se refería al movimiento que está ahora del estallido delincuencial y todo eso? No, al movimiento zapatista. ¿Ya? Propiamente tal. Que el movimiento zapatista era un movimiento campesino que se da en la zona de Chiapas, al norte de México. ¿Mm? En el que buscan la liberación de la tierra a través del colectivismo y la implantación de un sistema marxista. O sea, eso sí, con toda su letra. Muy parecido a lo que quiere la coordinadora Arauco Mayeco. Ah, y más encima, en un colegio, en la zona de Villarrica, que está cerca de toda la zona de conflicto,
como para preguntarse. Es más, el cuento original dice en la segunda parte que el rey es el rey, no el presidente. Ah, y va a hablar con su vasallo. Sí, pues ella le colocó presidente y empresario. Que el presidente todo lo que robó. O sea, la adaptación que hace, como para dejarlo a la realidad, por así decirlo, chilena, es bastante potente. ¿Y hay alguna amonestación, algún llamado de atención para esta profesora? O, mira, la verdad desde, que el colegio, pasó colado. Desde el colegio la apoyan completamente diciendo que se le está sacando de contexto. Ella va y dice que, porque esto primeramente salió en el canal del el Nacional Libertario, con Johannes Kaiser. Sí. Y después también lo resubió la fundación nuevamente con la Vanessa Kaiser. Entonces ella hablaba de que le habían hecho mucho daño a ella, de que se estaba poniendo en tela de juicio su honra profesional, de que ella no estaba adoctrinando a los niños. Pero cuando entonces, claramente este cuento, o sea, solamente basta con escucharlo, incluso con los cambios que ella le colocó, de que... Pero entonces, que es un adoctrinamiento. Si no es adoctrinamiento, ¿por qué le hace cambio? ¿Por qué no le lee el poema original? ¿Y también. Por qué no explica el contexto de ese poema? Claro. ¿Y por qué le tiene que hacer cambio entonces? ¿Y usted, Don Station, qué soñó anoche? Oh, yo soñé con Rolandino y PTV, que te trae la mejor televisión, pues, profe. Excelente. Con eso soñé, pues. Porque me quedé dormido ahí viendo a Rolandino. Que tiene... ¡Qué bien metía esa cuña ahí! ¡Espectacular! Que tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si se mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información, comuníquese directamente al WhatsApp de Rolandino al más 569-78-690812. Más 569-78-690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Bravo, grande Roland, grande Roland. Sí, pues profe, oiga, ¿qué quiere que le diga? Me dejó como potito en el agua, como me decía usted, el video. Y sabéis que lo peor, que a esta profesora, se entre comillas, se pudo descubrir. Porque ella subió la cápsula a YouTube del liceo. ¿Sí? Pero ¿cuántos profesores, cuántos colegas? Miles. Que adoctrinan descaradamente a los cabros. Es cosa de revisar las redes sociales nomás, profe, y va a ver todos los videos que hay circulando de los niños que están, niños de 5 años, que no tienen ni idea lo que dicen, pero repiten ellos, que se muera Piñera, que se vaya Piñera, que vive el comunismo, que abajo los fachos y cosas así. Pero en verdad es increíble, o sea, tú puedes tener tu postura política, totalmente de acuerdo, respetable, ningún problema, pero está prohibido por ley adoctrinar a los muchachos en la escuela. Tú tienes que colocar siempre los dos panoramas, las dos visiones. No puedes enseñarle una visión sesgada, ya sea de la historia, de la literatura, de lo que sea. No, para nada, obviamente. Pero ahí tiene también el mismo problema de los profesores cuando están agrupados en un gremio, que se hacen fuertes y no se producen cambios para poder parar esto. Lamentablemente, por un grupo de apernados, por así decirlo, pagan el pato todos los profesores. Exactamente. Vea usted, ¿cuánto es el porcentaje de colegiatura del colegio de profesores? O sea, ¿cuánto porcentaje de los profesores está se siente representado por el colegio de profesores? No es más del 10%. No. ¿Y estos desgraciados hablan en nombre de todos los profesores? No, claro. Claro. Existen muchos profesores que no están ni ahí con el con los dirigentes y todo. Pero ¿cuál es el problema? Que si tú estás, por ejemplo, en un colegio municipal, ahí sí que están fuertes los dirigentes y aunque tú no estés ni ahí, si uno dice ya nos vamos a paro nacional y se va a paro todo el colegio y fuiste bueno. Sí. Y pobre que se te ocurra a ti decir que no querías, no, eres un contrarrevolucionario, que le estás haciendo daño al movimiento, un facho, claro. Exactamente. Y te mandan a pegar con los mismos alumnos. Eso. Increíble, sí, potente. Y estas cosas hay que denunciarlas porque son graves. Sí. Ella con una carita tierna, una voz melosa, pero no sabe el daño que está haciendo. Sobre todo niños, porque esto estaba dirigido a niños que estaban desde quinto básico. No, y quinto básico son súper susceptibles, digamos, a todo lo que se les enseña, se les diga. Claro, entonces, bueno, en la página del colegio Graham Bell, se llama Cápsula Graham Bellianas.
ahí, bueno, dieron de baja el video, con justa razón, pero hay una pestaña que se llama Comunidad o acerca de, pero una de esas dos pestañitas. Ahí los patriotas de verdad, están pasando a dejar saludos a la profe Fran. Sí, pásenle a dejar su lindo saludo y todavía está disponible el video en YouTube, así que también déjenle un lindo saludo ahí a la profe, que Claro, ahí pero de le va a la dar página también su. oficial, por lo menos del colegio, bajaron el video. Por Ella lo le va a dar menos. su like. Por lo menos, claro. Oiga, profe, increíble. Lo otro también que es increíble, profe, fue la prensa en la marcha del rechazo que informó que solamente un grupo de manifestantes había ido a la marcha. Yo le quiero preguntar a usted, porque usted estuvo en la última marcha del rechazo. Obviamente, como buen patriota, como De corresponde, eso. estuvimos ahí en la marcha del rechazo. La última, ¿Sabe qué? exacto. Sin mentir, sin mentir. Yo calculo unas 50.000 personas. Ay, fue, pero con Tuti. Sí, no, no 100 o 200 como decía CNN. No, pues CNN y Chilevisión, los dos decían un grupito de personas. Claro, lo están diciendo. Y eran, no sé, pues 100 personas y 99 nazis. Claro, una cosa así. No, No, fue y con, una marcha maravillosa. Y primeramente se iba a marchar hacia el poniente, pero como habían orcos en Plaza Italia y toda esa cuestión, al final dijeron, no, ¿saben qué? El mismo Carabineros pidió que se marchara hacia el oriente. Dijeron, ya, listo, ni un problema. La columna, porque habían tres camiones, la columna de la marcha propiamente tal, fue desde el Metro El Golf hasta el Metro Manquehue. ándale. Es una cantidad enorme. Y esta vez nos tomamos todas las pistas. De hecho, llegó un momento en que la marcha venía devolviéndose y teníamos las seis pistas de Apoquindo copadas. Buena. Muchos están diciendo, ay, que miren los fachos, que paren el tránsito. Oye, no pasó nada, era una marcha familiar. Andaban niños, andaban las familias, andaban abuelitos. Nadie quemó una Estaba toda la gente iglesia. confiada. Claro. Yo personalmente quiero agradecer a Sabandija que nos dio una nota, pero la perdí, weón. La perdí. Perdí todas mis notas de audio, weón. Eso le pasó por no llevar pilas, ¿ve? Oh, la cuestión idiota. Tarde me vine a dar cuenta que los audios que había grabado en el fondo no los había grabado. Imagínate, entrevisté a Sabandija, entrevisté a H, entrevisté a la Tere Marinovic. Jota, profe. Y perdí todos esos audios por la cresta. Como para mandarlo a corresponsal de guerra. Sí, estoy como para que me manden de corresponsal de guerra. Pero no importa, porque este miércoles tendremos la revancha. Este miércoles es el cierre de campaña y tendremos que estar ahí. ¿Qué Buena. puedo destacar de la marcha? Que hubieron dos tongos, y lo digo con todas sus letras, dos tongos o intentos de tongo. El primero, desde un café que estaba cerca de escuela militar. Una persona se puso a gritar tontera. Entonces, algunos se fueron Agarraron como a papa. tratar de encararla, a preguntarle así como, oye, ¿qué onda? ¿Ah? Pero mágicamente empezó a aparecer prensa que estaba así como escondida entre medio de los árboles, ¿Ya? a tratar de sacar fotos y a grabar. Y esto es lo que andaban en una camioneta blanca. Entonces, cuando al final llegó la vanguardia, los sacaron a todos, así como, ya no los pesquen, váyanse, los locos tomaron la camioneta y se fueron, porque nadie los pescó. Y lo segundo, aparecieron tres morenazis. Morenazi, Morenazis, po. que Morenazis, po. explique qué es eso, Nazis negro. profe. O sea, el chiste se cuenta solo. El chiste se cuenta solo, obviamente, po. Pero llegaron a provocar. ¿Ya? ¿Y nosotros qué fue lo que hicimos? Simplemente nos los pescamos y dijimos, nazis fuera, nazis fuera. Y Carabinero amablemente los conminó a que se retiraran. ¿Pero eran Masisi o eran Peronisi nomás? No, eran nazis. Ah, ya. Pero, mira, si tú quieres ser nazi, está bien. Sé nazi. No hay drama. Es tu ideología, tú te estás cagando la cabeza. Nosotros somos libertarios y nosotros sabemos que la libertad es una cosa que se defiende. Y la libertad es precisamente para eso, para que tú puedas expresarte como quieras. Por eso digo, yo no Exacto. tengo ningún atado. Sí, Pero pero no te hazlo vayas a fuera de la meter a marcha. la marcha al rechazo para ensuciarlo. O sea, si estáis por el rechazo, no te vayas a meter a la marcha. Porque Punto sabéis G. que tu ideología va a ser tomada y que los medios de prensa iban a estar ahí, pero aguja con estos desgraciados. Pero, profe, ¿usted cree que si no le pagan a la primera línea, o sea, si la primera línea está recibiendo plata, estos tipos no? ¿De alguna parte tiene que estar recibiendo algún Capaz, incentivo para poder hacer este capaz. tipo de cosas, no?
Mira, no quiero pensar mal, pero claro, en una de esas puede que estos locos sean sean precisamente gente pagada y que va solamente a hacer daño a la marcha. Pero sé que lo más maravilloso, los locales abiertos, los kioscos, la gente vendía más. Había unas botillerías y unos almacenes pero vendieron toda el agua mineral que tenían, porque hacía calor. Hacía calor mientras estábamos marchando. Se lanzaron globos, no andaban metidos políticos, corruptos, ladrones, vendepatria, no. Entonces fue una marcha maravillosa. Y lo más lindo, que dejaron todo barrio. Eso, este profe, de que las cosas se pueden hacer y conseguir pacíficamente, ¿ya? Hay gente que dice, no, si sí, hay que dejar la cagada para que nos puedan escuchar, es que hay que destrozarlo todo, hay que desde las cenizas volver a renacer, y no es así. La cosa es que hay varias cosas, hay varios asuntos que se han conseguido marchando y haciendo las cosas de manera pacífica. Gandhi, Aquí en Gandhi el Chile. más grande ejemplo. Sí. Gandhi logró independizar India sin un balazo, No, sin ir más simplemente lejos. caminando. Sin ir más lejos en este país, ¿cuántas cosas han conseguido de manera pacífica? ¿Cuántos cambios han conseguido? Muchos. Sí. ¿Tiene usted la misma gratuidad que se ha conseguido, por ejemplo, en las universidades? ¿Tiene las leyes que se han conseguido, por ejemplo, para algún tipo de salud? La ley Ricarte Soto, por ejemplo. Yo me acuerdo de muchas marchas que se hicieron con Ricarte Soto vivo y que finalmente se hizo un proyecto de ley. Y que la gente consiguió cambiar, digamos, ese La marcha de asunto, los enfermos, sí. la marcha de los enfermos. ¿Entiendes? Y no rompieron cosas, no hirieron a nadie, no hicieron violencia. Entonces, tenemos varios ejemplos en ese sentido. Efectivamente, podemos manifestarnos sin andar rompiendo, sin andar quemando cosas, sin andar saqueando, Sí, sin andar resentidos por el mundo. pero vaya a hacerle entender a los simios, si No, ¿quién se la va a entender? ya quemaron Pero una eso. iglesia, ya hicieron desmanes, ya desvalijaron la mutual, ahí en Claro. Plaza Italia. Yo quiero agradecer a toda la gente que fue a la marcha, porque en verdad, a los que la organizaron, sé que Crypto estaba metido ahí también. También le saqué una cuña a Crypto y la perdí por la cresta. Insisto, profe, no lo voy a mandar más ninguna a Pero sacar mira, ninguna cuña. como digo, este miércoles es el cierre de campaña. Este ¿Eh? miércoles sí no puede faltar nadie. Este Oh. miércoles no te pueden decir de que hay problema, de que ay, que tengo miedo, que se infiltre. No. Los patriotas estamos y los patriotas tenemos que estar este día miércoles en el cierre de campaña, aunque va a ser apoteósico y maravilloso. Le Exacto. vamos a demostrar que este día 25 el rechazo va a ganar. Ah, Ojalá. y además aprovecho para pasar el dato al tiro. Este día jueves, a las 21 horas, vamos a estar en la radio.fm.cl con nuestro amigo Paco. Vamos a estar en un lindo y hermoso debate entre el apruebo y el rechazo. Oh, se vendió Así que uno. sí, voy a estar sacando la cara ahí por el rechazo para que nos puedan seguir en .fm.cl y estar dando su apoyo. Necesitamos todo el apoyo posible. Excelente, profe, y yo vamos a estar apoyándolo entonces. Oiga, vamos a una Excelente. pausita, ¿ya? Vamos a la primera posita, Sí, sin pues. problema. Nos quedan Después. hartas cosas súper interesantes por tratar. Sí, Sobre pues. todo nos queda hablar de la marcha de los simios o la manifestación de los simios. Así que vamos con todo. Vamos. Hola muchachos, soy Sabandija, youtuber, autor del himno de la libertad, rechazo, el himno del rechazo. Y les quiero decir lo siguiente: hay momentos en la vida que son especiales, hay puntos de inflexión en los cuales tenemos que tomar una decisión. Y si actuamos, podemos cambiarlo todo. Y si nos quedamos en la casa, nos podemos arrepentir de por vida de que no hicimos lo suficiente para ayudar al destino de nuestro país. Ahora es cuando. Es el momento en que la gente alcanzó justo a darse cuenta de que nos destruyeron el país, de que nos mintieron, de que nos engrupieron, con que iba a votar la señora Juanita, con que la constitución de Pinochet, que tenemos que cambiarla, que siempre la gente ha querido eso. Vimos en los resultados, vimos en sus acciones, cómo quedó todo destruido. Cómo nos hicieron pedazos nuestra economía, nos quitaron nuestros trabajos, destruyeron los semáforos, el metro, supermercados, y la gente salió para atrás con su llamada dignidad. Entendimos el abuso, entendimos que nos manipularon. Y ahora, a último minuto, se puede hacer ese gol, ese golazo que Chile nunca pudo hacer. Lo podemos hacer nosotros. Podemos marcar ese gol, podemos hacer ese acto que nos lleve a ser el ejemplo
para Sudamérica y para el mundo. Eso quiero yo. Yo quiero que digan, en Chile empezó la revuelta, en Chile se rebelaron contra los políticos mentirosos, en Chile se rebelaron contra ese socialismo manipulador y mentiroso. Los invito para este 25 de octubre, para que por favor hagan lo posible para ir a votar, para llevar a otras personas a votar, para convencer a los indecisos, para frustrar a los malditos socialistas, para que no vayan, porque ahora es cuando se decide parte importante del destino de Chile. Ganamos esta y seguimos ganando hacia el futuro. Les mando un gran abrazo. Sabandija. La capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV, la nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/rolandinoiptv, o comunícate directo por WhatsApp al +569 78 69 08 12, +569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. La capital de los simios. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado La capital de los simios. Oh yeah. Soy simio, me tomé Plaza Italia. Oh. No. No, perdón, ¿verdad que ahora se llama Plaza Disneydad? Disneydad, sí, porque sí. Ellos no tienen Disneydad. Pobrecito. No tienen Disneydad. Oiga, profe, ¿dónde nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar primero el día lunes, tempranito en la mañana, en Spotify. Ahí para que parta su semana con alegría y energía con los simios más ingeniosos y entretenidos de toda la red. El día lunes a las 22 horas por .fm.cl estamos estrenando el capítulo, que también sale para todo el mundo. También nos pueden encontrar el día martes en YouTube. En YouTube está todo en mano. Capital de los Simios con K. Así no encuentra usted en YouTube. En YouTube a partir como de las 2 de la tarde, usted lo puede dejar el programa mientras sigue trabajando, lo deja en segundo plano y escucha a los simios con una mejor calidad de audio, que esa es la idea. Redes sociales, nos pueden encontrar en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram. Vamos a subir las fotitos que tenemos, sí. Esta vez sí, pues. Lo prometido es deuda. Nos pueden encontrar en Twitter también, aunque Twitter es para puro pelear, pero estamos en Twitter. Ahora, sí, si usted también no quiere putear tranquilamente, felicitar, mandar deseos, contratarnos para bautizo, para cumpleaños de niño, matrimonio, capitaldelosimios@gmail.com, capital con K, recuerde, o capital.simios@.fm.cl. Excelente, don profe. Así que eso, ahí está. Muy bien. Oiga, profe, teníamos en nuestra pauta a don Marcel Claudet. ¿Quién es don Marcel Claudet? Pongamos primero en contexto. Yo la verdad que no lo cacho. O sea, lo cacho de vista, pero no tengo idea de quién es este tipo. ¿No se acuerda de las elecciones presidenciales? ¿De las pasadas, dice usted? Claro. No las pasadas, en las anteriores estuvo este desgraciado. ¿Ya? Puta, pero tiene que haber sacado una mierda de voto. O sea, si me acuerdo poco de Jocelyn Holt, menos de este. Yo me acuerdo de Jocelyn Holt porque se cayó a la bicicleta. ¿Verdad? Claro. Sí. Marcel Claude, que era candidato. A ver, les vamos a indicar el tiro. Porque me fui muy atrás yo con la búsqueda de las elecciones para saber exactamente cuánta cantidad de votos sacó Marcel Claude. Sí, Marcel Claude. Lo que pasa es que Marcel Claude está llamando a ser a tomarse el poder. ¿Ah, sí? Sí, Carepalo. Carepalo. Sin asco. ¿Y si él hubiese sido presidente, también hubiese llamado a tomarse el poder?
No creo, pero mira, aquí está. Marcel Claudio Reyes, del Partido Humanista, en ese momento. Ah, porque ahora él quería fundar su propio partido con Juego de Azar y Mujer Sola. ¿Sí? ¿Cuándo le alcanzaron la firma? Claro, con el grupo Todos a la Moneda, sacó el 2,81% de los votos. Una mierda de votos. 185.000 votos, sí. Pero le ganó a Alfredo Sfeir, que era como el caballero Yoda, a Roxana Miranda, a Ricardo Israel y a Tomás Jocelyn Hall, el que se cayó en la bicicleta, sí. Ah, le ganó. Le ganó, sí. Pero supuestamente él iba a sacar el 10, el 15% y iba a pasar a segunda vuelta y bla, bla, bla. Ahí quedó. Ah, ya. Sí. Y después nadie más se acordó de él. Claro. Entonces, este Marcel Claudio hace ahora, es muy carraja lo que hace. Ajá. Porque el BAE dice que el primer golpe, la destrucción de la primera línea del Estado ya se dio, que fue destruir a Carabineros. Y ahora viene destruir la segunda línea, que es destruir la institucionalidad. Pero escuchemos el audio entonces, escuchemos el audio, sí. Lo comentamos. Claro, nos ponemos los audífonos en 3, 2, 1. Que hoy día tenemos que pasar a una segunda tarea. Ya se segunda ganó tarea, la batalla dice que de la primera línea. Yo quiero invitar a todos esos jóvenes, a todos aquellos que están en la calle descontentos, que han sido la base fundamental de la explosión social, a los tontos útiles, que se está llamando. Exacto. En la cara de la clase política, los quiero invitar a la segunda línea, a disputar el poder en la segunda línea. Esto es lo mismo que un tablero de ajedrez. Aquí hay tres niveles. La primera línea, la policía, los pacos, la yuta asesina. Ahí está. Mira, qué lindo. Ah, ya yuta se peleó asesina. Con él. Ahora hay sí. que pasar a la segunda línea. La segunda línea son los caballos, los alfiles, la reina, las torres. Y dice que ya lo derrumbó. La moneda, ¿sí? Y el parlamento. Bueno, en cierto modo. Esa es la segunda línea. Hoy día hay que asaltar la segunda línea. Hay que ir por ellos. Y eso significa, en pocas palabras, que hay que tomarse el poder político, los puestos de control y comando de la sociedad chilena. Una vez alcanzado y derrotada la segunda línea del modelo pinochetista, del modelo derechista, de este modelo económico fundado en el abuso y la explotación, entonces vamos por la tercera línea. Y la tercera línea es Luxig, Mate, Angelini. O sea, ese quítale es el poder. La plata a los ahí está basado, claro, el poder económico, el poder para que me lo den a mí, dice, de la sociedad chilena. Claro. Pero para eso tenemos que tomarnos el control de los puestos de comando de la sociedad chilena. Y eso significa entrar en la moneda, entrar en el parlamento, quitar, sacar esta clase política, esta clase en la que nos tiene... ¿Entrar en la demanda o entrar por los votos? ¿Cómo? Ah, eso fue todo. Eso fue todo, menos mal. Menos mal. Ya me están sangrando la oreja ya. Sí, oh, qué terrible, ¿eh? Pero súper peligroso lo que hace. Tomarse el poder o algo así en la moneda y todo eso, ¿se refiere a hacerlo a la mala? ¿Se refiere a hacerlo por intermedio de las votaciones y todo eso? No, mira, él sabe que por la vía democrática no va a sacar nada. Ya lo demostró. Él, 2,81% de los votos, él quedó debiendo plata. Porque no sé si usted sabe que cuando uno se presenta a un cargo de elección popular, a ti te pagan por los votos que uno recibe. ¿Ah, sí? Sí, y como él pensaba que iba a sacar muchos más votos, se endeudó, se sobreendeudó, y después no tenía cómo pagar. Está ahí, está entonces, pues, profe. Este loco ni siquiera le estaba pagando la pensión alimenticia a uno de sus hijos. Está desesperado para que quemen dicomi, weón. Claro. Sí, pues, para que quemen todas las casas comerciales. ¡Vamos, primera línea! ¡Vamos, primera línea! ¡Enfóquense, cabrón! ¡Sí! Enfóquense. ¡Vayan a quemar Falabella! No, no, Falabella no, pues, weón. ¿Ah? El boletín comercial. Entonces, claro, él lo llama así como que... estos tontos útiles, en el fondo. Vayan y tómense el poder, o sea... asalten el Congreso. ¿Mm? Es súper potente porque está llamando un golpe de Estado este weón. Literalmente. Y después atacar a la plata, que es el paso 3, como dice él. Él sabe que no. Por la urna no va a ganar, no tiene por dónde. Profe, yo le pregunto esto, ¿por constitución no es un delito que cualquier civil o cualquier, por ejemplo, persona con cargo público llame a incitar la violencia, llame a un golpe de Estado, llame a todo esto que hace este tipo?
podría contravenir el artículo 5 de la Constitución. Pero específicamente, esto no puede quedar impune, o sea, tienen que por lo menos tratar de procesarlo, porque llamar a un golpe de Estado abiertamente, a tomarse los medios, aparte que un discurso de odio que tanto le gusta hablar a la izquierda, del famoso discurso de odio, ya, pues, ahí tienen un discurso de odio. Ese es un discurso de odio. Y que se lo están sembrando los jóvenes. Ajá. Tontos útiles, como decimos acá. Que los tontos útiles, sí, pero es inconcebible que él pueda tener esta clase de sueño, por así decirlo, donde los va a involucrar a todos. Te están cagando, tenés que darte cuenta, como dice el dolarcito. Te están cagando. Oiga, sí, pero qué terrible, en todo caso, profe, lo que está aconteciendo de aquí en adelante es preocupante, ¿eh? Mira, estos desgraciados están con los colmillos así, pero afilándose los colmillos. Lo que pasa es que yo creo que para ellos es matar o morir. Porque ahora están quemando los últimos cartuchos. Los últimos cartuchos. Esto es su última oportunidad que tienen. ¿Qué pasa si gana el rechazo? ¿Ya? La verdad que no van a tener ninguna excusa, no van a tener ninguna otra oportunidad para poder, digamos, encender de nuevo lo que encendieron el día 18 de octubre del año pasado. Como dijo Clemente Pérez, cabro, si esto no, ya no aprendió. Claro. O sea, yo digo que van a seguir bebiendo, van a seguir la violencia, van a seguir el desorden, los demandos y todo. Eso no va a parar, y yo creo que se va a hacer un poco más común entre la gente. Y no digamos que sea correcto, pero sí la gente lo va a aguantar y lo va a hacer más cotidiano. Mira, pero, yo me encontré con frases o gente que dice que va a votar por el apruebo porque tiene miedo de que estos desgraciados, al ganar el rechazo, quemen todo. Lo van a quemar igual, gane el apruebo o gane el rechazo, lo van a quemar igual. Sí, van a quemar igual. ¿Va a celebrar o porque están enojados? Entonces, demostrémosle en la cara. Este 25 tenemos que ser fuerte y claro. Bueno, pero eso lo vamos a hablar en el tercer bloque ya. Sí. Más concretamente, así que. Claro. Sí, pues. Ya. Mientras tanto, los vándalos siguen haciendo de la suya. Oiga, profe, ¿y usted vio esa noticia que habían pintado de rojo al general Baquedano? Claro, por la sangre de los caídos. Ah, yo pensé que era por el comunismo. Puede ser también por esa cuestión. Le faltó la hoz y el martillo nomás al Baquedano ahí en la mano. Claro. Me salió verso. No, yo leía comentarios que decían Baquedano, viejo fascista. Bueno, ¿ah, sí? No existía el fascismo. Cabro, lean, aprendan, cuestiónenselo todo. No pueden ser tan idiotas. No, si los cabros están metidos en internet, nomás, quieren puro jugar Fortnite. Sí, tenemos el videito que dura 30 segundos, 29 segundos. ¿Eh? Le aseguro que los va a perder de su vida, pero hay que escuchar a estos desgraciados. Sí, escuchémoslo. Lo que hicieron, sí. Entonces, nuevamente en 3, 2, 1, vamos. ¡Somos rebeldes! Vivimos la miseria, este gobierno maldito, somos jóvenes valientes. Nuestra intervención artística en homenaje a todas las caídas y los caídos, sí, en la revuelta del maldito bastardo dictador, del innombrable Conchitumanga. ¡La guardia y su huevo! Oye, ¿idea mía o alguien le estaban apretando un testículo, güey? Hoy va a decir, ¿eh? Se lo tengo que empezar. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. O le quedan apretados los calzoncillos, no sé. Uy, la cuestión idiota. Mira, los desgraciados pintaron completamente de rojo la estatua del general Baquedano y colocaron una ofrenda floral. Claro, era una ofrenda floral por todos los caídos. ¿Por todos los caídos? Sí. No, pero lo más cómico, de este gobierno asesino, Conchetumanga. ¿Quién dice Conchetumanga, weón? Él nomás, po. O sea, me huele incluso que podría ser hasta un infiltrado, porque alguien que no está acostumbrado a decir garabato. ¿Sí? Porque nadie dice Conchetumanga, loco. Nadie. ¿Usted cree que puede ser gente del rechazo para...? No, no creo que sea gente del rechazo. Puede ser gente del gobierno. ¿Ah, sí? Sí, que el gobierno son tan idiotas, weón. Son tan idiotas. A lo mejor era el duro Pérez que andaba ahí. Pero no podís venir y decir Conchetumanga, por loco. Oh, en verdad, sí, muy idiota. Bueno, al otro día amaneció pintadita de nuevo la estatua del general Baquedano como corresponde.
Claro, pero ¿cuánto duró? Un candy. Porque fueron de nuevo y la volvieron a rayar. Claro. Y de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, la misma tontera de siempre. ¿Hasta cuándo estamos, profe, aguantando? ¿Y por qué le dan siempre con Baquedano? Mira, Baquedano es una figura histórica muy potente que tiene Chile. El problema es que, como estos zurditos no leen, ni se instruyen, porque si lo hicieran no serían zurditos, partamos a base. No tienen fucking idea quién es Baquedano, el general Baquedano. General Baquedano, héroe de guerra. ¿Sí? El general Baquedano se le acusa de genocida porque intervino en uno de los levantamientos mapuche. Pero tampoco, ¿ya?, fue como Cornelio Saavedra que los mató a todos. Contuvo un alzamiento mapuche. Va a la guerra del Pacífico como comandante en jefe y el loco logra ganar la guerra. No digamos que era una estratega brillante, porque la mentalidad de Baquedano era fuerte y derecho. O sea, y gracias a eso supuestamente Chile ganó la guerra. No fue una estratega que se estudie en las academias militares, pero tenía un porte cojones. Los militares lo respetan en ese sentido. O sea, no, digamos que, como dice usted, ha sido un gran militar, pero se ganó el respeto de todos los milicos. O sea, fue un gran militar, pero un mal estratega, por así decirlo. Ah, ya. Ganó la guerra Pacífico porque Chile tenía superioridad de armamento. En ese momento ya teníamos superioridad de hombres. Como Higgins, claro. Como Higgins. Ahora, después, en 1891, cuando viene la guerra civil, el general Baquedano, que era un hombre querido por todos, es como la persona que reunifica el país y dura en la presidencia un par de días. Entre que Balmaceda se va a la Legión Argentina y llegan las fuerzas del Congreso. Pero a él lo respetaban. Pero fue por mientras que estuvo así como de presidente. Claro, duró 2 días en el cargo. Pero para poder controlar todo lo que quedaba, rendir a la gente del ejército que quedaba, que había sido derrotada por las fuerzas del Congreso, por la Marina en este caso, que apoyaba al Congreso. Y bueno, va a comenzar uno de los periodos más funestos de la historia de Chile, que es el parlamentarismo, que quieren volver a implantar en este momento. Por eso la historia a veces se repite, como lo decíamos varias veces, la segunda vez como un chiste. Exacto. Entonces, este general Baquedano y la tumba del soldado desconocido, porque no se olviden, debajo de esa estatua hay una tumba, hay un cadáver, está el huesito de un soldado muerto en la guerra del Pacífico, defendiendo, dando su vida por la patria. Y estos desgraciados no respetan nada. ¿Y por qué se le llama el soldado anónimo? Obviamente porque no se le sabe el nombre, pero... Claro, no se sabe quién es. Digamos, ¿cuál fue el mérito como para estar ahí junto con el estatua de Baquedano? Morirse. O sea, agarraron un cadáver, un huevón ahí, y dijeron, ya, este huevón lo ponemos junto con Baquedano. Pucha, están todos identificados. ¿Qué hacemos con este? Mandémoslo a la... Este está guacho, no tiene papá ni mamá. Ya, claro, déjalo con el viejo aquí. Ya, lo colocamos aquí abajo del monumento general Baquedano. Pero en el fondo significa eso. Del ejército chileno, muchos dieron su vida por la patria. Ah, ya, pero más que nada, el soldado anónimo es un símbolo a los soldados que dieron la vida. Pero están los huesitos ahí, sí. No, claro, pero a eso me refiero. No es que, no sé, pues el soldado haya quedado con la bandera arriba, digamos. No. O que le hayan enterrado la bandera chilena en el pecho y que por eso haya tenido, no sé, más relevancia. No. Pero simplemente un hueón que no se sabía quién era. Claro. Ahora, el ejército pidió que cambiaran de posición la estatua para que no fuera más mancillada. Porque lamentablemente lo que están haciendo estos desgraciados es prácticamente es como si estuvieran profanando un cementerio. ¿Usted está de acuerdo, profe, en que se debería sacar la placita de ahí? Mira, hay una alternativa que dicen que hay que colocar un paso bajo nivel. Pero mira, da lo mismo si es placita de, porque los simios se van a juntar igual en cualquier parte. Entonces, en el fondo, está instalando el problema. No tendrían un punto neurálgico, porque ahora el punto neurálgico es el monumento, es la plaza en sí. Es que el otro punto neurálgico va a tender a ser o el parque forestal, o el parque, el que está en Santa Isabel, ¿cómo se llama? No sé. ¿Dónde vivía yo? ¿Cómo se llama?
Ah, ya, mejor no recordemos esos tiempos, profe. No recordemos esos tiempos, sí. Pero allá en Santa Isabel con Parque Bulnes, parece, no. Sí, claro. No, está el Paseo Bulnes y el Parque Almagro. Ah, ya. En el Parque Almagro, claro. Va a ser también porque hay muchas marchas que terminan ahí y todo termina mal, así que... Pero no les va a faltar dónde reunirse y dónde destruir, si ¿sí? Ese no es el punto. El claro. punto es que Carabinero está atado de mano. Imagínate que para la manifestación del apruebo, no habían carabineros. ¿Y sabéis por qué no habían carabineros? Para no provocar a los niños. Mira, como si carabineros fuera un ente que los provoca. En la marcha del rechazo habían cientos de carabineros y todo el mundo aplaudiendo a carabineros. No pasó nada. Ni un insulto a carabineros, ni un escupitajo. ¿Tú crees que una piedra tiramos? Nada. Es que yo, profe, tengo una teoría en ese sentido. Los carabineros ya no van ni a las marchas de la prueba ni a las manifestaciones porque saben que tienen todo que perder, digamos. ¿Ya? Porque no pueden actuar, no pueden defenderse, no pueden hacer nada. La última vez que fue carabinero les dio por practicar natación a los cabros. Claro. No, la última vez que fueron hicieron milagro. Ah, de veras. Sí, sí, porque una persona que estaba en silla de ruedas recibió un chorro milagroso con agua bendita y volvió a caminar. Bendita. Volvió, ¿sí?, a caminar, loco, increíble. Ese era un montaje entonces, que estaban preparando, ¿cachai? Pero entonces, le salió el tiro por claro, la culata. Carabinero siempre va, digamos, a resguardar el orden, pero ya los carabineros están choreados, están cansados. Entonces, como ellos decían en el audio que se había filtrado, ellos prefieren de repente no ir. Hacer desacato y le sale digamos mucho mejor que ir a exponerse a una marcha de la prueba. Claro, imagínate, si hay 30, 40 mil desgraciados que están haciendo atados y Carabinero va a hacer un piquete ya de máximo 100, porque no tienen por dónde. No tienen por dónde. Y además que el mismo gobierno, este gobierno corrupto, este gobierno que nunca se puso los pantalones, les quitaron más atribuciones. No pueden portar las famosas pistolas taser, que estaba la plata para comprarlas. Y no, esas que te tiran corriente. Incluso ahora hay un proyecto de ley que les va a prohibir a los carabineros portar balines. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, con suerte, van a tener pistolas de paintball. Para dejar marcado al delincuente. Claro. Entonces de verdad es irrisorio. Yo estoy con Carabineros, todo el apoyo y el aguante a Carabineros porque es complicada la pega que hacen, es súper complicada. Y ellos han mantenido todavía patriotas y fieles. Así que todo el apoyo a Carabineros de Chile. Oiga, profe, y no solamente patean a Carabineros en Plaza Italia. Nos llevamos la sorpresa de que a Jadwe lo sacaran a matar en la R. Ay, qué hermoso, güey. ¿Qué fue hacer Jadwe allá de partida? Partámosla, yo no estoy a favor de la violencia. No me yo gusta la nadie, violencia, profe. Pero pero es lindo cuando les toca a ellos, ¿para qué andamos? Claro, qué lindo cuando les pasa a ellos. Qué lindo cuando les pasa a ellos. Jadwe se fue a hacer el lindo a la Plaza Dignidad. Y le dijeron, vos no tenés nada que hacer acá. ¿Ah, sí? Sí, lo echaron cagando. Así como pero a Boris entonces... cuando lo bañaron en cerveza. De veras. Ay, Jadwe me hace tanto reír. Claro, él pensó que iba a llegar como rockstar ahí, como héroe, y toda la gente iba a estar así como tocándolo, así como, ¡ay! Ah, claro. ¡Jadwe, dame tu poder! Y se acercara una mina así con la guagua, así, ¡Jadwe, toma a mi hijo, levántalo en brazos! Por favor, bendícelo. Claro, por favor, como cuando Jadwe, recibieron a Jesús cuando llegó. Mira, oiga, Jadwe, profe, tengo 5 pitos, multiplícalo. Oiga, profe, yo tengo un Twitter que es bastante divertido referente a lo que le pasó a Jadwe. A ver, dale. Uno dice, alcalde Jadwe crea el pañal popular luego de cagarse entero en Plaza Italia. Está bueno. Otro dice, alcalde Jadwe es agredido en Plaza Italia. Carol Cariola le encuentra 8 perdigones. bueno, este es más referente a Pamela Giles. Sí, le dicen, saquen la estatua de Baquedano y pongan a una de Pamela Giles. Total, ya está toda rayada. también, sí. Hay otro que no tiene nada que ver con esto, pero también es entretenido. Dice, George Jackson adelanta la Navidad y le da un regalo a George Jackson. Está bueno, también está bueno. Oye, ¿cachaste que en Venezuela adelantaron la Navidad?
Sí, pues, empezó el 15 de noviembre. ¡Uy, qué tontera más grande, weón! En verdad. ¿Y sé cuál es el problema? Que de verdad, vamos para allá, loco. ¿De verdad, vamos para allá? La gente no cree que si gana aquí el apruebo y asamblea y toda la cuestión, vamos a hacer en años más igual a Venezuela. Así que... O peor, porque no tenemos la cantidad de recursos naturales estratégicos que tienen ellos. Sí, pues. Uh-huh. Entonces, digámosle a la gente, pues, profe, ¿por qué debería votar por el rechazo? Primero, voto rechazo por un sentido patriota. Si usted no es patriota o le da lo mismo al Estado, vote rechazo por la libertad. Por la libertad que usted va a poder tener de escoger lo que usted desee para su vida. Y no que te impongan un modelo foráneo, fracasado. Porque muchos dicen, no, vamos a hacer una mejor constitución entre todos. Mentira, esa constitución ya está lista. Esa constitución que a usted le están prometiendo, no la va a redactar a usted. La van a redactar los mismos políticos de siempre. Es más, tengo, me parece, por acá una lista... No sé, sí. Una lista de quiénes van a ser los posibles candidatos. Ya los tienen listos los partidos políticos. ¿Dónde van a sacar a la banca los que están en la B? O sea, ni siquiera los que fueron electos por elección popular. ¿Ah? O sea, en verdad es terrible lo que está pasando. ¿Por qué más? Aquí tengo los nombres. Ya. Imagínense que la Democracia Cristiana está postulando a Luciano Fuyú, René Cortázar, Laura Albornoz, Patricio Zapata, Ignacio Walker. Miren, pura señora Juanita. Claro, pura señora Juanita. Son puras señoras Juanita. Miren, la Soledad Alvear, Felipe Sandoval, Gutenberg Martínez. Mira, la cantidad de señora Juanita es increíble. Luis Mesina, el de Noma AFP. Ana María Camuni. Camilo Escalona. Vio una franja, o sea, aparte de la franja de la prueba, en donde llega una niña y dice que quiere una copia de la Constitución. Ya. Yeah. Y hay un almacenero que ahí con toda la emoción le dice, desde ahora la nueva Constitución es gratis para todos. Y se la entrega a la niña. Ya. Yeah. La cosa es que le dice, yo soy Pepito Puedes, asesor constituyente, una cosa así, y le firma la Constitución. Ya. Yeah. ¿Dónde la viste? ¿Cuándo vais a escribir vos la Constitución? Nunca, y ese es el otro show que te están diciendo. Porque, ojo, independiente de que gane, por ejemplo, ya, si gana la prueba, cosa que lo dudo, pero ya, si llega a ganar a la prueba, da lo mismo la opción que tú escojas, ya sea asamblea constituyente o asamblea mixta, porque los que van a ir, si escoges tú la asamblea mixta, supuestamente la mitad se va a escoger en un plebiscito y la otra mitad va a ser el mismo congreso. Pero de esa otra mitad, como te digo, van a ser los mismos políticos de siempre que estaban en la banca, que habían perdido cargo, y ahora van a poder otra vez ingresar y seguir recibiendo suculentos sueldos, 2,5 millones libres de impuestos mensuales. Claro. Entonces, ese es el gran drama que vamos a tener. Mire, yo les invito a todos a ver un video de Fundación Nuevamente en YouTube, que es del Rojo Edwards. Y el Rojo Edwards explica de manera muy clara, ¿por qué es imposible que independientes escriban la nueva constitución? Y se lo dice en 3-4 minutos que dura el video. Claro. Entonces, pasen por ahí y vean con mucho fundamento de por qué la señora Juanita jamás va a poder escribir la constitución. Además, todos los cambios sociales que la gente está pidiendo, que la gente no pidió un cambio de constitución, esto se lo sacaron de la manga el 15 de noviembre, solamente para dejarnos callados a toda la gente. Nadie pedía un cambio de constitución. Se pedían cambios no estructurales. Se pedían cambios en las cosas, en pensiones, en salud, en educación. Pero eso no te lo cambia una constitución. Como lo hemos venido diciendo todas las semanas. Cabro, de verdad, el papel aguanta mucho. En México te garantizan una vida sexual plena. ¿Cómo mierda cumplí ese derecho en la constitución? Que no se puede, pues, profe. Oiga, y yo tengo una duda, este 25 de octubre, aparte de votar rechazo, ¿cómo tenemos que votar en segundo voto? Porque yo no sé si votar nulo, constitución mixta, asamblea constituyente. Mira, hay dos bloques. ¿Qué sería mejor? Claro, hay dos bloques que están peleando ahí entre ellos. Lo más importante, si gana el rechazo, da lo mismo la segunda papelera. Pero, hay unos que están diciendo que si se suman los votos de la asamblea mixta con la asamblea constituyente y estos son más que los del rechazo,
cosa que va a pasar, sí o sí, porque la gente del rechazo no va a tener otra opción para votar, se entendería, entre comillas, de que hay una intención de la gente de tener una nueva constitución y no poder meter el dedo y otras cosas en el ojo. Pero no se entiende si gana el rechazo, que la gente no quiere, a pesar de que a lo mejor saque, no sé, un 55% de convención mixta o asamblea constituyente. Es que son los zurdos. Y tú sabes que los zurdos son peligrosos. Bueno, sí, juegan sucio, sí, yo sé que juegan sucio, pero se supone que este plebiscito se hace por una cuestión de democracia, por una cuestión de jugar limpio, ¿no? Es que, mira, los políticos están tan seguros que va a ganar el apruebo, que incluso la misma derecha se fue a votar a apruebo. Bueno, sí. Y esa derecha traidora, esa derecha vendida que se va a votar el apruebo, es porque según ellos van a quedar del lado los ganadores. Entonces Piñera va a salir ese 25 diciendo, bien, ganamos. Y a salir feliz, así como, claro, ganamos. Mentira. Démosle ese tapaboca a todos esos políticos de mierda votando rechazo. Y en la segunda papeleta, vote nulo. ¿Cómo se vota nulo? Habría que votar nulo. Claro, ¿cómo se vota nulo? Muchos dicen que escribiendo cualquier cosa. No, se vota nulo marcando las dos alternativas. Usted marque convención constituyente y convención mixta. Cada uno va a tener que llevar su propio lápiz pasta por el tema del COVID. Entonces no te lo van a poder borrar. Hágale a las dos. Y después escriba encima del voto lo que quiera, así como nulo, váyanse a la cresta, no sé. Pero el rechazo... Ah, ya, pero es importante entonces marcar las dos preferencias. Sí, es importante marcar las dos preferencias, si no el voto queda blanco. Ojo. Ah, ya. Un voto blanco es un voto que no marca preferencias. Por lo tanto, si yo digo, muéranse todos, no estoy marcando ninguna preferencia, es un voto en blanco. Que mucha gente confunde que el voto nulo es el voto rayado. No. El voto nulo es aquel que tiene marca dos preferencias o más. En este caso son dos. Claro. Al marcar las dos preferencias, el voto queda nulo. Buena aclaración, profe. Yo discutí hace poco con una persona en la diferencia que había con el voto blanco y el voto nulo. Y decía, no, si es lo mismo, si dejamos el voto en blanco y todo. No, el voto en blanco, van, le hacen una rayita y ya tienen su preferencia. A pesar de que digan, no sé, zurdo de mierda o fachucleado. Ese voto después queda como objetado. Por ejemplo, si yo voto convención mixta y escribo, muéranse todos los zurdos, ese voto no es nulo. Ese voto es válidamente emitido. Y a lo más, el apoderado de mesa lo puede objetar. Y ese se va en un sobrecito aparte que después lo revisa el CERVEL. Y el CERVEL dice, este es un voto válidamente emitido. Exactamente. Entonces, anula con la... Bueno, con el lápiz. Con el lápiz. Con el lápiz, obviamente. No. Oiga, profe, vámonos a una pausita. Vámonos a una pausita, entonces. Para volver después a nuestro tercer bloque. Pero los voy a dejar con un audio... en esta segunda pausa, muy interesante, de una persona que va a votar a prueba con una inteligencia superior, digamos, de una inteligencia fuera de este mundo. Wow, veamos qué es lo que dice. Se está hablando de que puede existir una inestabilidad política bastante grande si es que al ganar el apruebo puede ser, por ejemplo, que caiga la bolsa económica de Santiago, la bolsa económica de Chile, muchas empresas se vayan de Chile. ¿Eso es algo bueno o malo para Chile? Puede ser algo bueno, porque esas mismas empresas van a quedar vacías. Y pues... No, pero las empresas se van. No, la empresa no queda vacía. Pues. Se va y la empresa. Pero el terreno ese se puede ocupar para otra persona. El terreno ese se puede ocupar para otra persona. El terreno ese se puede ocupar para otra persona. El terreno ese se puede ocupar para otra persona. El terreno ese se puede ocupar para otra persona. La capital de los simios. Estamos de vuelta, una vez más, con su programa favorito denominado La capital de los simios. Con ritmo. Estamos con ritmo, con sabor. Lo que no tiene ritmo, lo que no tiene ritmo, no tiene sabor y no tiene nada. Vaya a partir al hueso, al grano. Pa. ¿Qué pasó? Oye, estos desgraciados están dejando la escoba, loco. ¿A dónde? Dejando la escoba ahí en Parque Bustamante, en Plaza Dignidad, en la iglesia que estaba ahí. Sí, pongamos en contexto que nosotros estamos grabando este programa el mismo día 18 de octubre. Sí, día domingo. Se celebra un año, exactamente. Se conmemora. El estallido delincuencial. Conmemora, no se celebra. Eso, bueno, estos guanes están celebrando. Bueno, ellos están celebrando, sí. Por eso. ¿Ya? ¿Y cuál es la forma que tienen de celebrar?
¿Cuál es la forma que tienen de celebrar? Haciendo destrozos, desmanes, quemando cosas. Y por las noticias que hemos ido leyendo, ya quemaron una iglesia, que la iglesia de Carabineros, la quemaron completamente. Qué lindo también, los niños, así piden libertad y dignidad. Exactamente. También creo que saquearon la mutual de seguridad que está ahí en Bilbao. Qué hermoso. Yo supe que se pelearon entre las barras. Había pelea así mal entre las barras bravas. Así onda, a cuchillazo, a los flaites. Así con punzazo, sí, aguanta, sí, pelear en la calle. Y digo, ya, ¿qué pasa? Bueno, pero sí, son simios que se maten. Simios se matan entre simios. Claro. Oiga, y hay una foto circulando. Ya. Que es la iglesia de San Borja, la que se quemó. Una foto en Twitter donde sale una encapuchada con una capucha roja que se está sonriendo al ver toda esta iglesia quemada. Y la verdad es que se parece bastante, pero bastante, a la señorita Cariola. Ah, miércoles. Si no es ella, pucha. Pega en el palo. Debería haber. Claro, no, debería haber la señorita. Mi nombre es Carlos Cariola. Wow. Qué potente. Ojo ahí. Porque los políticos no los dejaron entrar, pero si hay encapuchado, claro, pasa el piola. Sí. Chuta, qué fuerte. Pero mira, así que otro motivo más. Si usted está pensando en quién votar a prueba va a hacer que estos simios se calmen, no, estos son de los simios malos. Si usted vota rechazo y ganamos con el rechazo ese día, créame que estos locos no van a tener piso, no van a tener nada para poder decir las cuestiones que ellos quieran. Porque, profe, dígame. Disculpe, noticia de último minuto, hoy día 18 de octubre que estamos grabando este podcast, Radio Cooperativa dice que reportan fuego en la Estación Protectora de la Infancia. Eso creo que queda cerca de Puente Alto. Sí, empezamos de nuevo con los problemas. Puta madre, va. Exactamente. O sea, van a quemar de nuevo Chile. Van a quemar Chile, ¿no? Ven, ahí está su apruebo. ¿Ya? Ese es su apruebo. Y la prensa, disculpe, y la prensa dice incidentes aislados. Ah, incidentes aislados, qué lindo. La prensa también, prensa vendía. Por eso tenemos que ser fuerte y claro. Este día 25 tenemos que rechazar en masa. Rechazar a los políticos, rechazar a todo este sistema corrupto de mierda. No es porque no queramos que existan los cambios, pero no podemos entregarle en bandeja a estos simios, a esta gente que hace los destrozos, a esta gente que está constantemente vulnerando todos tus derechos. No podía entregarle a ellos la posibilidad de escribir una constitución. Y me refiero a ellos, a los políticos que están detrás. No podía entregarle esto a los Cariola, a los Lautaro Carmona, a los Hugo Gutiérrez. No. A ninguno de ellos. Digámosle fuerte y claro que no. No al comunismo en Chile. Sí a la libertad. Eso, profe. Sí. El profe, el presidente. Claro. Vote por mí. Tengo que juntar los votos, o sea, las firmas primero. Sí, pues. Oiga, por lo que tenemos que votar, sí, es por Rolandino y PTV. Uy, sí. Que te trae la nueva forma de ver televisión, profe. Que tiene más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD, más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone. Smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información, directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569-78-690812. Más 569-78-690812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver en televisión. Éjale, grande Roland. Buena, grande Roland. Yo estoy viendo El Mentalista, está buena, profe. Oh, de Mentalista, buena. Es súper buena. Buena. Sí. Está muy, muy buena. Oiga, ya me aburrieron estos simios, me aburrieron estos apregonados. Claro. ¿Y qué nos trae para esta semana, profe? Yo para esta semana les traigo el final de temporada de una de las series que más me ha sorprendido, llamado la atención y gustado. Se trata de The Voice. Esta temporada de Amazon, también disponible en Rolandini PTV, obviamente. ¿The Voice con Shakira en el jurado? ¿Cómo? ¿The Voice con Shakira en el jurado, no? No. Ese es. ¿No? Eso es otra cosa. Estos son los muchachos. No es la voz. Ah, ya. Estos son The Voice. No The Voice. Dale, hay que aclarar. Claro, sí. Éxito. Exactamente. Claro. Tenemos un mundo en el cual los superhéroes conviven con los seres humanos. Descubrimos en la primera temporada, rapidito, de que era gracias a un compuesto que se llama compuesto B, que hace que la gente tenga superpoderes. Superfuerza, visión, pueden nadar bajo el agua, hablar con los peces, visión rayo X. Hacerse transparente, no sé. La cosa es que en esta temporada nos va demostrando cuáles son los conflictos de poder
y cuál es el verdadero poder que tienen algunas empresas privadas por sobre el poder estatal. También ahonda mucho más en la en lo que son los personajes. Así es que es una serie que partió un poco lento los dos primeros episodios, pero después fue subiendo de una forma considerable. Bastante, bastante decente, bastante potente, y el final de temporada es, pero abrumador. Muy, pero muy bueno. Así es que no les voy a hacer spoiler, sí les digo, la recomiendo totalmente, y la voy a hacer cortita, porque estoy cachando que en cualquier momento estos desgraciados nos cortan la luz y el programa queda a la mitad, así que exacto, si se corta de repente, ya sabes, los desgraciados, los niños lindos, están cortando la luz. Apure, profe. ¿Ah? Apure, profe, ve, eso le pasa por vivir en barrios marginales. Claro, eso me pasa así por ser facho pobre. Ya, Don Station, ¿qué nos trae para esta semana? Oiga, también, cortito, Sega está celebrando los 60 años de su creación. ¿60 ya? 60 años de Sega, pues. Sí, empresa que tiene grandes juegos, ¿ya? Como Sonic, y bueno, todos conocen la marca Sega, para que vamos a enumerar juegos. Lo que sí, está celebrando sus 60 años en Steam, y hay ofertas de estos jueguitos bastante interesantes. Y también hay juegos gratis, pues. Así que ajá, para la plataforma Steam, para PC, hay, por ejemplo, un juego que fue un prototipo de el Golden Axe. No sé si usted sí, no ubica el juego del Golden Axe. El Golden Axe era muy bacán. Yo jugaba con el mire, enano, me gustaba jugar con el enano con el hacha. Hay un prototipo del Golden Axe en 3D que se canceló en su tiempo, ¿eh? Que ahora está disponible, y está disponible de manera gratuita. ¿Así como el Tekken? ¿Cómo, perdón? ¿Como el Tekken? Claro, una forma, o sea, ese tipo de gráficos sigue, ¿sí?, siendo obviamente Golden Axe, claro, pero en 3D, digamos, con gráficos más actualizados, ¿ya? Esto se hizo alrededor del año 99, 2000 aproximadamente, pero fue un juego que después se canceló. Ya. No salió a la venta, o sea, no salió a la luz. Y ahora 3D en los años 90, años a fines de los años 90, en 3D tiene que ser horrible el juego. Mire, la verdad es que no es tan horrible, ¿eh? Porque está un poco más modificado con tecnología más actual. Pero sí, el juego es cortito porque es un prototipo de un juego cancelado. Ah, ya. Pero para saber que pudo ser un juego de 3D de Golden Axe, está bastante interesante, y aparte que es gratis. Ya. Yeah. ¿Ya? Los otros jueguitos que están gratis son Sonic 2, también, un juego de Mega Drive. Y hay ofertas también de juegos de Dreamcast que están, pero botadísimos en el precio. Por ejemplo, un juego de Sonic Adventure está a 600 pesos. Ájale. Juego Crazy Taxi, también a 600 pesos. Juegos, por ejemplo, como Knights, que es un juego mítico de Saturn. Ese juego está actualmente gratuito. Entonces, les recomiendo que se metan a la plataforma de Steam y aprovechen toda esta oferta y todos estos regalitos que está haciendo Sega en este momento. Buenísimo. Así que eso, profe. Buena cosa. Así que con esto yo creo que nos despedimos, Don Station. Sí. Algunas palabras que decir. Momentos cruciales, sí, claves. Sí, en momentos cruciales, momentos claves, chiquillos, voten a conciencia. Nos estamos jugando el futuro de Chile. No voten sesgadamente, ¿ya? Voten también pensando en el futuro de los que tienen hijos, de los que tienen nietos. ¿En qué quieren para ellos? ¿En qué país quieren que ellos se críen, que ellos crezcan? Siendo un país de libertad, con oportunidad. Y tengan en cuenta que siempre vamos a tener diferencias, siempre van a haber cosas que arreglar. Pero nos podemos jugar algo muy importante ahora. Nos estamos jugando algo súper importante ahora. Y nos podemos debatir entre tener una patria en libertad o convertirnos en un país más de Latinoamérica. Así que eso. No sé usted, profe, si tiene algunas palabras. Yo lo que quiero decir, muchachos, la contienda es desigual. Nunca se ha arriado la bandera ante el enemigo, y espero que esta vez no sea la oportunidad que eso ocurra. Tenemos algo difícil, pero motívense, de verdad, esto no está perdido. Si usted va a votar, ganamos. El 25, ganamos si usted va a votar. Póngase un traje de astronauta, embadúrnese en alcohol gel, como quiera, pero vaya a votar. Ese día lo necesitamos a todos. Los que puedan, quédense contando los votos, sean apoderados de mesa. No les va a pasar nada, no les van a pegar ni les van a hacer nada, no pueden. Porque ustedes van a estar protegidos por la ley, sí. Los colegios van a estar protegidos por los militares. No tengan miedo. Perdamos el miedo, la gente, el rechazo que pierde el miedo. Vaya a votar tranquilo. Uh-huh. Y demostrémosle que si Chile estaba en los mejores lugares, como bien decía Station, no es por casualidad ni por bolita dulce. Se ha hecho un trabajo muy grande, muy importante. Tenemos cosas que mejorar, obviamente, sí.
pero cambiar todo, votar todo y partir de cero y convertirlo en un país más de Latinoamérica, con todo el respeto que me merezcan los otros países de Latinoamérica, pero ellos hicieron mal las cosas. No podemos nosotros ahora seguir esos malos ejemplos. Nivelemos para arriba, cabros. Si queremos cambios de verdad, nivelemos para arriba. No nivelemos para abajo. Eso. Excelente, profe. Un abrazo a todos. Cuídense mucho. Vamos a tener un programita especial el día 25. Claro. Para que nos estén escuchando. Arriba la República. Arriba la Patria. Y nos escuchamos la próxima semana. Y chau, 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 chau. Chau. La capital de los simios.